vivimos ya en las estribaciones de la Sierra Maestra, a unos pocos kilómetros de lo que es la verdadera Sierra Maestra Madre. Bueno, mi nombre es Pedro Delfín López Gómez. Yo tengo 74 años de edad, nací y me crié aquí y actualmente vivo aquí. Tengo mi esposa y tengo 3 hijos. Tengo 6 nietos y tengo 2 bisnietos. Esa es la prole de mi familia. ¿Y qué me puede contar de la vida del campesino previo a la revolución? ¿Cómo era la situación del campesino en esta sierra? Bueno, el campesino aquí era muy, prácticamente podríamos decir, muy pobre en su mayoría. Los había que sí tenían medios económicos, habían campesinos medios, y la mayoría del campesino aquí vivía de los productos agrícolas y especialmente el café. Aunque había ganado, animales de todo tipo, se vivía bien, se vivía prácticamente bien. El campesino, sí puedo decirte que la cultura era casi analfabeta total, ya que esto surge, la alfabetización, en 1961, y le dio un curso a todas aquellas personas por la alfabetización para que aprendieran a leer y escribir, como pasaba con mi papá. Ellos no eran analfabetos y ya tenían más de 60 años de existencia. Y la mayoría del campesino aquí eran muy prácticamente analfabetos. Eso le daba poca posibilidad. Inclusive mi papá y mi tío eran administrador y mayoral de las fincas, cuando se cogían miles de pesos, pero ellos no sabían de números. Tenía que hacerlo un señor que no era de aquí, que había sido veterano de la guerra y que estaba en la finca y que llevaba los papeles. Puedo decirte que el campesino, en cuanto a la vivienda, por ejemplo, lo que había era boído, casas de guano, de palma, y las paredes eran de tablas de yagua, algunas tablas, muy poco, ni el 5% eran de zinc ni tablas, todas eran de ese tipo de techo, y de guano, de la hoja de la palma, la yagua como pared y el piso de tierra. Poquitas casas que tuvieran piso de cemento. Esa era una gente que tuviera muy buena posibilidad económica. Entonces se compraba por vales, lo que nosotros decíamos fiado. El dinero escaseaba mucho. El tiempo de trabajo, aunque en el campo, aquí en las montañas siempre es tiempo de trabajo, pero había un tiempo que no había trabajo, nada más eran prácticamente 6 meses, que era la parte de la cosecha de café. Y eso le daba cierto modo de vida al hombre del campo, tanto al campesino como al hombre que buscaba forma de vida, de vivir nueva, ¿no? Para poder subsistir. Sí. Antes de la revolución, no existía. Esto es una comunidad. ¿Qué recuerda usted de cuando empieza a escucharse acá, de entre los campesinos, el tema de la guerrilla? Bueno, en estas tierras, en estas montañas de aquí, cuando Fidel ataca el 26 de julio, uh-huh, el Moncada, en 1953, aquí se forma lo que fue el movimiento 26 de julio en la clandestinidad. Y su jefe se llamó Arístides Pérez. Era un hombre que era sociólogo, un hombre muy inteligente. Tenía distintos conocimientos, era maestro en filosofía, era un hombre preparado culturalmente y educadamente también. Él era el jefe aquí, fue de los campesinos, el líder de los campesinos en cuanto a poder buscar que se le diera un mejor precio del café por lo poco que le pagaban a los campesinos, los comerciantes, que era 12 pesos por quintal. Entonces este mismo señor, que se convierte en el líder del 26 de julio,
hace aquí con un abogado de Santiago de Cuba, que era Penadá. Él hace, se coordinan y había reuniones que se daban por la parte oriental, Monterrú, San Antonio del Sur, eso en Guantánamo. Y ellos van en el 1953, uno de los campesinos aquí, que fue mi papá también, era el segundo de este señor. Mi papá era analfabeto, pero era muy popular en el hablar y tenía buen audio en ese sentido. Y no necesitaba de aparato para la voz. Entonces fueron a La Habana a ver al general Batista, presidente, y le presentaron la situación del campesinado caficultor, del precio del café, y este le subió de 12 pesos, 50 centavos a 18 pesos. Ya al campesino la vida le fue mejor aquí en estas zonas montañosas, porque al subir el precio del café la vida era más fácil, y eso le dio un auge a este poblado de San Pablo de Yao, donde habían más de 14 comercios y otros comercios pequeños de todo tipo. Uh-huh. El campesino ya prácticamente siente una emoción, un cambio, cuando oyen hablar de Fidel, ya que Fidel por la radio, había muchos campesinos en estas montañas que tenían radio de batería, que es como se le llamaba. Perdón, previo al 26 de julio, ¿cuánto tiempo antes se empezó a escuchar de Fidel? Previo al Moncada. No, eso, prácticamente eso lo daban muy poco. Uh-huh. Eso era prácticamente era una cortina que le pudiéramos llamar cortina de humo. Ya esto, cuando el ataque al Moncada, sí, porque había muchos campesinos que tenían radio y podían oír algo que se diera. Pero usted sabe que eso, dentro del sistema del gobierno que había, se trataba de no darle salida a este tipo de mensaje que Fidel hacía. Al único que sí puedo decirte que de verdad se oía en todas estas montañas, inclusive a mí me tocó ir con mi papá, era Eduardo Chivá. Antes de eso, ese Chivá, que él se le llama el aldabonazo, que se dio un tiro y se mató en 1951. Precisamente estaba yo en Manzanillo. Era del Partido Ortodoxo. Ese era el hombre de los campesinos aquí. Te puedo decir de eso. Entonces, ya de la guerrilla, cuando Fidel ya se asienta por la zona del Pico Turpino, ya empiezan los contactos del 26 de julio, del movimiento 26 de julio de esta zona. Y aquí se alzan un hijo de un teniente de la dictadura, se alza otro muchacho pariente mío que murió en la batalla de Guisa, Guillermo González Polanco, murió ahí con Coronó en la batalla de Guisa, que fue la batalla más fuerte, que ya le decidió una de las grandes batallas de Fidel para continuar en viaje hacia Santiago, Iguaní, Palma Soriano, Mafo y todo ese lugar hasta llegar a Santiago. Y otros más, así se fueron incorporando, porque entonces, cuando el ejército empieza por aquí a dar recorrido, en cierta oportunidad que hacían un recorrido, llegaron a una valla que el lugar se llama Vega Grande, y había unas cuantas gente y salieron a huir, y ellos empezaron a disparar, y había un haitiano de apellido Fi que se escondió debajo de unos bancos y ahí mismo lo mataron, y eso causó un dolor grande en los campesinos. Entonces el ejército hacía barbaridades en estas montañas con nosotros los campesinos, que las mujeres nuestras, el ejército de Batista, te voy a decir, las mujeres nuestras las utilizaban para el acto sexual. Entonces se llevaban de las casas, eso fue con Sánchez Mosqueda, que por poco él casi coge a Fidel, pero fue herido en la batalla de Santo Domingo y se lo llevaron en un helicóptero. Entonces ellos llegaban a esta casa, por ejemplo, y recogían colchones, recogían máquinas de coser, radio, todo lo que fuera útil para ellos. Y eso causaba en el campesino un odio, un terror, ¿entiendes? Porque si cogían al hombre de la casa, lo mataban o lo echaban por delante, que sirviera de rehén por si salían los mau mau, que era como se les decía a la gente de Fidel, para que ellos mataran primero a la gente. Y entonces el ejército rebelde, por ejemplo, ya los mau mau no le podían tirar por no
matar a la gente humilde, a la gente que no tenía que ver en nada con el problema de la la guerra. Esto fue, bueno, aquí mismo donde nosotros estamos, en un solo día mataron 23 personas, masacrados y dejados vivos en una fosa, en parte vivo, y los dejaron ahí en un lugar que se llama Corojito, y de ahí los perros salían con las extremidades a más de un kilómetro para las casas de donde eran los perros, y se llevaban para alimentarse con las extremidades de las personas. Y eso, bueno, nosotros teníamos que huir de las casas. En las casas casi no me quedaban la mujer y los niños, pero entonces ellos abusaban de la mujer porque no. Y esto causaba un dolor en los campesinos, que esto no era fácil. Y eso era la causa de que la gente se uniera al ejército rebelde, porque el ejército rebelde más bien apoyaba a la gente. Ellos, la gente los ayudaba a darle el alimento de lo que tenían. Y la gente los apoyaba por ese sentido. ¿Se ve? Sí, sí. Y aquí para el futuro. El ejército rebelde no hacía cosas que afectaran al campesinado, sino más bien lo apoyaban. Y con ayuda, con el Che mismo, que sirvió de médico aquí en estas montañas, porque aquí eso no existía. Y entonces, ya cuando ya triunfa la revolución, el hombre ve un cambio nuevo en todos los sentidos, y nosotros lo palpamos hoy, cuando tenemos tantas cosas que no teníamos. Nosotros no teníamos aquí el sistema de salud, no teníamos sistema de educación, no teníamos electricidad, no teníamos comunicación, y hoy tenemos tantas cosas que no existían, que nada malo de nosotros, el hombre de campo de aquí era trabajar con el machete, con el hacha, y prácticamente no teníamos acceso al estudio, a nada, no había ciencia, no había técnica, el hombre trabajaba rústicamente. Hoy no, hoy aquí licenciados, ingenieros, bueno, una serie de, una gama de cosas que se crió, se conquistó con el triunfo de la revolución. Y por eso es que el hombre de aquí, de esta sierra, se siente amarrado a la revolución por todo lo que ha obtenido.